story of Walter Nebaker. Doing what he likes best, fighting crime in the streets. You see, Walter's a policeman. Unfortunately, the chief doesn't want Walter on the streets. Captain, get back to your cage, boy. Now! So Walter must fight crime in his own way, in the computer room. That's where he's an expert. Fortunately for me, Walter's advanced knowledge of electronics led him to experiment with what is called a hologram. That's a very fancy word for a three-dimensional picture that, when perfected, can be made to look real, sound real. As a matter of fact, given enough power, it can even be made to feel real. That's kind of what got me into this world. My name is Otto Mann. You must be Walter Nebaker. How did you know that? It's on the programming you fed into my system. I must say, Walter, you're very good. Very good indeed. I look wonderful. If you do say so yourself. Well, you programmed me to be honest. But tell me, why did you call me Otto Mann? It means that you're the world's first truly automatic man. You can do anything because you're not real. Oh, but I am. I'm as real as you are, just different. And thanks to you, perfect. Nobody's perfect, Otto Mann. Well, that's not true, Walter. You've programmed me to observe other people and do whatever they can do as well as they can do it. Jimmy Connors playing tennis, John Travolta dancing. In fact, on a scale of 1 to 10, think of me as an 11. I've created a monster. No, what Walter really created was a wonderful force for good. Otto Mann. That's me. Presentamos Zippers. Rainer, ya tengo el microcircuito. Y todos los nombres que querías. ¿Lo tienes ahí? Descuida, lo tengo bien guardado. Bien. Vamos para allá. Y un neumático. Date prisa, es tu turno. Sí, ya voy.
en la oficina. No llegué a casa hasta que usted recibió mi llamada. ¿Y usted, señor Stanton? Estaba jugando cartas con unas amigas. Llegué a la casa después que Dennis. ¿Ya saben lo que falta? Todas mis joyas, excepto las que traigo. Y la plata también se la llevó. Sí, y mi sortija. Espero que tengan aseguradas sus joyas. Teniente, no es por el dinero. Hemos perdido cosas de un gran valor sentimental. El oficial Nevicar ha estado trabajando conmigo para solucionar otros casos iguales a este. Sí, en ninguno de ellos forzaron la entrada. ¿Las puertas y ventanas estaban cerradas? Nosotros somos personas muy cuidadosas. Sí, pero también los ladrones, señor Stanton, son rápidos, selectivos y no dejan rastro. ¿Le han dado la llave de su casa a alguien? Absolutamente a nadie. Parece que no se va a solucionar. Hasta que no sepamos algo, no queremos darles esperanzas, pero les aseguro que el oficial Nevicker ha anotado todos los hechos, que los comparará con todos los informes anteriores y tendré la respuesta en mi escritorio mañana temprano. ¿Lo haré? Uh-huh. Sí, lo tendré. Mañana. Escucha, Stanton, dijiste que tenías el microcircuito. Surgió un problema, lo tenía en una sortija y me la robaron anoche. Hicimos un trato. El trato seguirá en pie cuando recupere la sortija. Me importa un bledo la sortija. Quiero el microcircuito. ¿Cómo podía saber que me lo robarían? Pues encuéntralo o eres hombre muerto. Hola, Curso. ¿Me llamaste, Walter? Sí, hace una hora. Ah, ¿no dormiste bien? No dormí nada. Trabajé en los informes de los robos, tratando de encontrar un común denominador. Descubrí que 3 de las 25 víctimas fueron al mismo club en la noche que los robaron. 3 de 25, eso es más que una coincidencia. Sí, eso pensé. Sí, consideramos que Sippers abrió apenas hace 2 meses, más o menos cuando empezaron los robos. Jamás he oído hablar de Sippers. Es un centro nocturno muy elegante que presenta a hombres exóticos que bailan. ¿Solo hombres? ¿No hay mujeres? Las mujeres son el público. Por cierto, que solo permiten hombres en el escenario. Es fascinante, Walter. Lo que las mujeres van a ver en realidad es a los... Sí, continúa, Walter. Auto, tal vez debería agregar el capítulo de los pájaros y las abejas a tu programa. Walter, creo que te subestimas. Gracias a ti soy un experto en zoológicos. ¿Qué tienen que ver en esto esos animales? Hágalo deprisa. Fontana dice que el hombre tiene 2 o tal vez 3 rehenes. ¿Qué pretende? Un arsenal. Siento molestarlo, capitán. Quería decirle al teniente Curtis que tengo una pista de los robos. ¿Robos? ¿Sabes lo que tengo entre manos? Eso tendrá que esperar. Yo creo que debiera esperar. Si es tan importante, ¿por qué no lo haces tú? 3 de las víctimas fueron a ese centro nocturno. Tengo a un loco amenazando con matar a varias personas. Y tú me sugieres que abandone todo para atender tu pista de los robos. Sal de mi oficina ahora mismo, Nevicker. ¿Escuchaste lo que dije? Descuidé, lo solucionaré, capitán. Sí, hazlo. Hasta gracias. ¿Qué fue lo que le dije? Te esperaba hace una hora. Ya vámonos. ¿A dónde? A investigar a Sippers. ¿Cuántos hombres te dio Boyd? Ninguno. Cero. ¿Y por qué no quiso programarte? Tener un problema en la jefatura. Boyd quiere que lo haga yo solo. No hay problema. Me necesitas a mí. Desafortunadamente no eres mujer. No te comprendo. Necesito a una mujer para que me ayude a entrar a Sippers. ¿Y por qué no les dices que eres policía? Y si el dueño está involucrado, no quisiera cometer algún error. Tienes razón, Walter. Voy a llamar a Roxana. Permíteme. ¿Qué quieres llevarme a dónde? A Sippers. No puedo explicártelo. Iré por ti en 20 minutos. Walter, ¿no quieres que te acompañe, amigo? Gracias, auto. Pero lo menos que quiero hacer es atraer su atención. Bien. Si estás seguro que eso es lo que quieres. Seguro. Te veré después. Cursor, necesito algo un poco menos llamativo. ¿Y por qué quieres saber a dónde voy? Así, pues, no seas tonto, Cursor. ¿Por qué crees que quiero ir allí?
Bien, dame lo que te pedí. Muy bien, muy bien. Puedes acompañarme. Buenas noches, señora. Buenas noches, señor. Que disfrute su estancia. Claro que sí. ¿Lo estaciono? No, gracias. Es un poco temperamental. Le advierto que hay poco espacio. Tenga cuidado. Gracias. Es el Mercedes, ¿verdad? Adinerado, iré a verlo mañana. ¿Qué tenemos para esta noche? La casa del Porsche verde, de la semana pasada. Esta vez no hay ni perro ni alarma. Oye, precioso, ¿eres el hombre que envió Rudy? Así es. Oh, ¿sabes bailar? Pensándolo bien, ¿a quién le importa? El vestidor está al final del pasillo. Gracias. ¿A quién representas? Yo soy Robin Hood. Vaya, me sorprende que aún no te hayan atrapado. Todos tenemos un disfraz diferente. Vuelve locas a las mujeres. Ven realizadas sus fantasías. ¿Qué clase de fantasías? No sé cuáles son, pero la mía es 100 mujeres gritando, pidiendo que me desnude. ¿De qué te vas a disfrazar? Supongo que podría decir que lo mío es la electricidad. Electricidad. Se lo diré a Lilian. En cuanto entres, me abres por la puerta lateral, ¿sí? Sí. Te agradezco mucho que me ayudes en esto, Roxana. Todos tenemos que hacer sacrificios alguna vez. ¿Habías venido a un lugar como este? ¿Estás bromeando? Hola, Roxana. Qué gusto. Solo una vez. Y ahora, señoras, prepárense para una gran descarga. Es Otto, el electricista de alto voltaje. Buen trabajo, Roxana. No te vayas a desmayar. ¿De qué estás hablando? Tú sígueme. Dime que no es cierto. ¡Vamos! ¡Baila el son de la música! ¡Que no es tan mala! Tengo que sacarlo de ahí. ¿Qué? ¿No puedes hacerlo ahora? Las mujeres te lincharían. ¡Ay, mío! ¡Ven conmigo! ¡Satomán! ¡Sal de ahí!
Oh, hola, Walter. Tengo una valiosa información del caso. Seguiré bailando. Ya me voy. ¡Quítate la ropa! No quiero verlo. ¿Qué está haciendo ahora? Abuelito, no veas. Gracias, Roxana. Sí, creo que valió la pena. Sí. Sí, eres muy buen bailarín exótico. Ya vámonos de aquí. Otto, eres el hombre más fascinante que he conocido en mi vida. ¿Estás muy ocupado? Sí, lo está. Lo siento. Te esperaré más tarde. Soy Kevin Wright. Estoy en el Donsimor. Habitación 308. No puedo creerlo. Le dio la llave. Yo tampoco, Walter. ¿Cómo va a entrar en su habitación? Escucha, me están llamando. ¡No te atrevas! No puedo negarme. ¡Otto! ¡Otto! Walter, ¿podrías darme las llaves de tu auto? Creo que esta misión se terminó. Gracias. Walter, ¿estás disgustado conmigo? No estoy disgustado. Furioso sí, disgustado no. Te he estado esperando 20 minutos. Ah, no pude evitarlo. Grandes ovaciones y $347. Anda, ¿son para ti? No los quiero. Esta es la razón por la que te había dejado en casa. Has echado a perder toda la investigación. ¿Cambiaría si te dijera que descubrí cómo hacen los robos? No cambiaría. ¿Cuándo vas a entender que...? ¿Qué hiciste? Vi a un cuidador tomar la llave de una de las casas y hacer una impresión en cera. ¿Auto, estás seguro? Totalmente. Uno de los bailarines me dijo que van a hacer un robo esta noche. Bueno, eso hace que las cosas tomen un cariz diferente. Entonces ya no estás furioso. No, disgustado. ¿Cómo salió lo de la llave del Mercedes? Lo averiguaremos la semana que entra cuando vayamos.
Si ahí no llevan su almuerzo, descubrimos un robo. ¡Alto, policía! ¡Policía! No les dispares, Walter. Los necesitamos vivos. ¡Vamos, auto! No sé qué clase de auto conducen, pero no puedo perderlos. ¡Alto, ten cuidado! Lo hago bien, ¿verdad, Walter? ¿Y ahora qué haremos? Planear su ruta de escape. ¿Ah? ¿Nunca has visto a un perro vejero? Ah. ¿Los perdiste? Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Se llama autorreversa. A la derecha. Así es, den vuelta a la derecha. Ahora sí los perdimos. Creo que no. ¿Aún no estoy vivo? No hay nada más emocionante que conducir así. Ah, sí. Esos policías están locos. Cursor, necesito ayuda. Como de 20 metros. No lo saben, Walter, pero están a punto de entregarse. Gracias, auto. Pero creo que debes irte. Fue un placer, te veré después. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre aquí? ¿Alguien ordenó dos ladrones para llevar? ¿Qué dice? Fue un trabajo limpio. También recuperamos los bienes robados de los otros atracos, capitán. Y supongo que espera que lo felicite, ¿verdad, Neviker? Pues lo felicito. Un buen trabajo. ¿Significa que saldré a menudo? No presiones, Nevis. Neviker. Como se diga. Residencia del señor Rainer. Comuníqueme con el señor Rainer, por favor. Un momento. Gracias. Habla Stanton. La policía ya atrapó a los ladrones. Iré ahora mismo a la jefatura a recuperar la sortija. Nos veremos en mi casa como dentro de una hora. Sí. No veo la sortija por ningún lado. El capitán Boyd no está, pero me pidió que le mostrara todo lo que recuperamos de esos robos. Sí, sí, las joyas, la cristalería, la plata, todo está menos la sortija. Desafortunadamente no pudimos encontrarla, señor. ¿Cómo es posible? Recuperaron lo demás. Me da gusto verte. El señor Stanton, él es Walter Neviker, el oficial que los arrestó. Sí, lo conozco. ¿Algún problema, señor? No lo habrá si recupera el resto de mis pertenencias. Es imperativo que recobre esa sortija. Escucha, el hombre que me robó saldrá bajo fianza. Iré a hablar con él. Y me entregará la sortija. Tienes hasta las 9 de la noche. La traeré. Es mejor. O te sugiero que le digas a tu esposa que se compre ropa negra. Víctor. Señor. Estoy pensando ya no darle a Stanton más tiempo. ¿Qué quiere que hagamos? Tú y Víctor vayan a hablar con los ladrones. ¿Qué hacemos con Stanton? No necesitamos intermediarios. Solo dile que los planes han cambiado. Oficial Neviker, habla Dennis Stanton. Escuche, ¿podría venir a mi casa? Bueno, es que robé algo de mi trabajo y creo que mi vida está en peligro. Gracias.
prisa, lléveselo de aquí. Sí, teniente. No fue un accidente, Jack. Me llamó hace una hora para decirme que estaba en peligro. Vine a verlo y me sorprendió encontrarlo en el fondo de la piscina. Parece un golpe de la mafia. Pero esperemos al informe del forense antes de decir que fue homicidio. Como tú quieras, pero sé que está involucrada la sortija que le robaron. ¿Cómo puedes asegurar eso? Más que nada, es un presentimiento. Tal vez la sortija es lo que él robó. Deberías dejar esos presentimientos para homicidios. ¿Cuánto tiempo tardarás en darme los datos de un hombre? Despacio que voy deprisa. Parece que el señor Stanton trabajó en una compañía interesante. Corporación BEK de Comunicaciones. Estamos cerca, Auto, pero las piezas no concuerdan. ¿Por qué le preocupaba la sortija? Tal vez la computadora BEK tiene la respuesta. ¿Es posible que la encontremos aquí? Temo que no, Walter. Parece que BEK instaló un dispositivo de seguridad para proteger a sus computadoras. Si estuviera allí, sería pan comido. Bien, bien. Pero te sugiero que te pongas algo más discreto. Tienes razón. Cursor. ¿Es la única forma en que sabes conducir este auto? Walter, si quieres que vaya más rápido, ¿por qué no me lo dices? No, por favor. Pequeño prisionero. Creo que le agradas, Auto. Es que somos parientes lejanos. Vámonos, vamos por la información. Te veré luego, amigo mío. Auto. No podemos permitir que nos siga ese montón de chatarra. Pasa a herir sus sentimientos. ¿Me entendiste? Es ridículo. Las máquinas no tienen sentimientos. Lo ofendiste. Aquí es la central de computadoras. Aquí la tienes. La Dalila 100. Es muy bella, Walter. Creí que todavía estaba en etapa de desarrollo. Si no me equivoco, es un prototipo. Se supone que maneja el arte de la seguridad. Ya lo veremos. Lo siento, Otomán. Eso no es suficiente. Dalila, tienes una gran reputación, aunque podremos trabajar juntos si lo intentamos. No hay acceso. ¿Creíste que iba a morder el anzuelo con ese truco? ¿Qué pasa?
pasa, Alto? Es una trampa en los circuitos. Cada vez que equivoco la clave, me envía por un laberinto hasta donde empecé. Ay. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Es un formidable adversario, eso es todo. Haré esto. No hay acceso y ni siquiera estoy agitada. Date por vencido, Automan. Jamás penetrarás mi memoria. Discúlpame, Walter. Tendré que introducirme en la computadora para evitar la trampa de los circuitos. Bien, pero date prisa. El guardia podría descubrirnos. Adelante, Automan. Haz tu mejor esfuerzo. Vamos, Auto. Sal de ahí. ¡Que salgas! Es la alarma de la oficina de Stanton. Sí, vamos. ¡Oh, no! Es solo el robot de exhibición. ¿Cómo llegaría hasta aquí? ¿Qué pasó, Auto? Te lo diré luego. Vamos, Auto. Vámonos. ¡Desactiva esa cosa! Debemos irnos. Sí. ¿Qué pasa? La batalla con la computadora. Digamos que me dejó sin aire. No tengo fuerzas para salir. ¡Vamos! ¡Oye, estos no son robots! ¡A ellos! ¿Viste eso? Qué bueno que estamos los dos. Porque si no, nadie nos creería. Yo no sé si creer lo que he visto. Espero que hayas averiguado algo. No quiero que esto sea en vano. Está muy lejos de ser eso. ¿Qué sabes sobre el programa federal de protección al testigo? Da nuevas identidades a las personas que peligran por atestiguar en contra del crimen organizado. Para eso son los documentos falsos de la EBK. No para darle identidades a la mafia, sino para testigos en su contra. ¿Y Stanton tenía toda esa información? No todas las nuevas identidades, pero Dalila finalmente me dijo que por seguridad lo tienen en un microcircuito aparte. Esa sortija debe contener el microcircuito. Stanton intentó venderle información a la mafia. Solo que tuvo mala suerte y se lo robaron de su casa en el atraco. Walter, recupera la sortija. Si la mafia se apodera de la lista, muchos inocentes podrían morir. Debe tenerla esos ladrones. Le diré allá que hable con uno y nosotros con el otro. No hay nadie en casa. ¿Esperamos adentro? Sí, es mejor. Auto. ¿Estás bien? Dalila sí que hace honor a su nombre, Walter. Me dejó sin energía. ¿Hola? Sí, teniente. No, no está. ¿Qué pasó cuando habló con Stanley? ¿Está muerto? No será necesario. No necesito ayuda, teniente. Llamaré luego. Adiós. Lo
lamento, Walter. Temo que tendré que abandonarte. Tendremos que programarte más energía, Auto. Teniente Curtis encontró al otro ladrón muerto. Regresaría aquí en cuanto haya recuperado todas mis fuerzas. Hasta luego. Hasta luego, Auto. Disculparnos por entrar en esta forma, Gary. Pero no quisimos eliminar el elemento sorpresa. ¿Qué desean? Tenemos un problema, Gary. Un amigo nuestro perdió una sortija en un robo y quiere recuperarla. ¿Sortija? No sé de qué está hablando. Tu compañero Stanley parece que sufría de amnesia. Le dimos una cura personalmente. Está escrito en una etiqueta en su pie. Mi jefe tiene muy poca paciencia y yo también. Quiero esa sortija. Escuchen, ¿qué les parece si hacemos un trato? Les daré la sortija, pero primero me llevan a ver a su jefe. Ah, ¿quieres hablar con él? Quiero proponerle un trato. Siéntate. Acabemos con él ahora mismo. ¿Quieres comunicarle al señor Rainer que tenemos dos difuntos? ¿Y la sortija no? Creo que tienes razón. Acabas de comprar más tiempo. Vamos. Tanto. Yo me quedaré aquí y veré si puedo encontrar la sortija. Tal vez le ahorre dinero al señor Rainer. Bien. ¿Quería proponerme un trato? Sí. Si usted ha matado por la sortija, debe ser muy valiosa. Quiero dinero. ¿Dinero? Eso no le servirá a un difunto. ¿Quiere el microcircuito o no? Depende de lo que me cueste conseguirlo. Bueno, yo solo quiero poco dinero. ¿Cuánto? $25,000, en efectivo. $25,000 no es poco dinero. Tendría que ver la mercancía. Primero. Primero el dinero. Después le daré lo que quiere. No tengo tanto efectivo en casa. Envíe por él. Esperaré. Entre. Oiga, no quiero problemas. ¿Quién es usted? Aquí vivo. ¿Es compañero de Gary? Soy Gary. ¿Quién es el otro sujeto? ¿Cuál otro sujeto? Si es Gary, ¿dónde está la sortija que le robó a Stanton? Guarde su arma y le entregaré la sortija. ¿Dónde está? La oculté en el club donde trabajo. Zippers. Muy bien. Vamos por la sortija. Sí, claro, lo que usted diga. Era Víctor. Dijo que encontró algo interesante en su casa. ¿Qué? Al verdadero Gary. Al que tiene la sortija. Dice que está oculta en Zippers. Encárgate de él. Así es. Gary tiene la sortija, pero yo tengo el microcircuito. Es lo que usted quiere. Buck, ha salvado usted su vida. Por el momento. Tráigalo, veremos quién miente. Vamos. Come on.
¿Qué está haciendo aquí? ¿Es uno de los policías que me arrestó? ¿Policía? Veremos quién de ustedes está mintiendo. ¡Dame la sopita! ¡Está bien! ¡Ahora! ¡Ya voy! Está en la lámpara. Si el microcircuito no está en la sortija, lo mataré. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? No sé. ¡Vámonos aquí! Auto, me alegra tropezarme contigo. Buen trabajo, Walter. Dio ese hombre la sortija. ¿Qué estamos haciendo? Recuperando tiempo, llamé al teniente Cortis, ya no debe tardar. Me siento ridículo. Relájate, Walter, no es tan malo. Policía, ahora o nunca. Atrápenlo. ¡Quieto! Se acabó. Me dejó sin energía. Tendrás que hacerlo, Walter. Esto es lo que querían, teniente. Buen trabajo, Walter. Lo pondré en la caja fuerte. Bien. ¿Alguien ha visto a Otto? Ha desaparecido. No, pero tal vez lo vea en el futuro. ¿Y quiere que le dé algún mensaje? Por supuesto que sí. Dígale a ese muñeco que cuando quiera un empleo lo estaré esperando. Auto, ¿qué demonios estás haciendo aquí? Quería saber lo que pasó con el caso Stanton. Interés profesional. Bueno. Te alegrará saber que el fiscal de distrito acusó de asesinato a Rainer y sus dos cómplices. Vaya, qué buenas noticias, Walter. Lo más importante es que la lista de testigos del gobierno estará bajo normas estrictas de seguridad y la computadora BEK tendrá acceso a ella. Ah, Dalila. Espero que lo tome con filosofía. No hay peor furia que la de una mujer herida. Hablando de furia femenina, la mujer de Zippers te volvió a llamar. Dice que necesita localizarte. ¿Y qué le dijiste? Le dije que tuviste que salir del país para hacer algún arresto federal. ¿Le dijiste eso? Tenía que hacer algo para desilusionarla. Dijo que todas las noches va una gran multitud. Todas han estado pidiendo que regrese Otto, el electricista. Imagínatelas. No, prefiero no hacerlo. Bueno, debo admitir que fue una gran diversión. Sí, pero me alegro que finalmente encontraras tu perspectiva. Walter, debes darte prisa, Otto. Dijiste que no harías esperar a las muchachas de Zippers.